Otro día de mucho trabajo en el Centro de Acción y Rescate Móvil. Los Rescue Heroes tienen un alto nivel de entrenamiento y también tienen equipos increíbles, como esta super esponja que absorbe petróleo. ¡Wow! Ese es Carlos Kitbash con otro de sus impresionantes inventos. ¡Mip, mip, mip! ¡Oh no! ¡Una emergencia! ¡Y se trata de algo grande! ¡Es un derrame de petróleo! ¡Hay una fuga en esa tubería submarina de petróleo! ¡Y esas tortugas marinas están avanzando directamente hacia el derrame de petróleo! ¡Sandy! ¡Carlos! ¡Forrest! ¡Sky! ¡Rescue Heroes! ¡Vamos! Forrest y Sky se aseguran de que las tortugas se mantengan alejadas de ese peligroso derrame. Carlos y Sandy se preparan para limpiar el derrame de petróleo. Carlos va a usar sus nuevas super esponjas para atrapar el petróleo y limpiar el derrame. Sandy toma prestada la soldadora de plasma de Carlos. Sandy suelda la tubería submarina rota para cerrarla. Está deteniendo la fuga de petróleo. Carlos armó un círculo de esponjas alrededor del petróleo. ¿Cuántas de esas geniales esponjas tiene? Ese petróleo no tenía escapatoria. Ante cualquier accidente, los Rescue Heroes están siempre listos para ayudar. ¿Y tú? El trabajo de los Rescue Heroes no se acaba cuando resuelven una emergencia, sino que siguen ayudando. Hoy, por ejemplo, los Rescue Heroes ayudarán a reconstruir un pueblo después de una inundación. ¡Rescue Heroes! ¡Vamos! Ayer, el río se desbordó y destruyó estas casas. ¡Oh! ¡Oh, no! Ese hombre está reparando su techo, pero... ¿qué es eso? ¡Un cocodrilo! Debe haber llegado hasta su patio por la inundación. ¡Oh! Parece que tiene hambre. Y ahora el hombre quedó atrapado. Menos mal que los Rescue Heroes están aquí. Y qué suerte que Sally sabe mucho sobre cocodrilos. Ella tiene un plan. Te lo dije. Ese cocodrilo tenía mucha hambre. Sandy está usando unas galletas especiales para cocodrilos para sacar al cocodrilo del patio del hombre y llevarlo de vuelta al río. Son como galletas para perros, pero para cocodrilos. ¡Qué buena idea! A eso le llamo una reparación veloz. Parece que el cocodrilo no podrá volver a entrar. ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Buen trabajo, Rescue Heroes! Pero... un momento. ¿No se están olvidando de alguien? ¡Ese es un trabajo bien hecho! ¡Tú también puedes ser un Rescue Hero! ¡Ayuda a alguien! Los Rescue Heroes siempre están preparados para una emergencia. Es por eso que hoy Rocky Canyon les pidió a Forrest Fuego y a Reed Vitals que repasen los planes de búsqueda y rescate. Pero antes de que abran los libros, suena la alarma. ¡Mip, mip, mip! ¡Oh no! ¡Alguien ha desaparecido! ¡Una pareja salió a caminar y nunca regresó! ¡Deben estar perdidos! ¡Hora de poner esos planes en acción! ¡Rescue Heroes! ¡Vamos! Este es el camino que tomaron los senderistas perdidos. Los Rescue Heroes van a recorrerlo y buscar pistas. Rocky quiere que se separen para abarcar más terreno a la hora de buscar. Necesitan separarse aún más. Eso es. Muy bien. ¡Mira! Forrest encontró algo. Quizás se les cayó a los senderistas perdidos. Rocky descubre unas pisadas. Esas huellas podrían llevarlos hacia los senderistas. Parece que los senderistas cruzaron el río por aquí, usando este viejo puente de cuerda. ¡Oh no! ¡El puente se está cayendo! ¡Buenos reflejos, Rocky!
El estado del puente era peor de lo que parecía. ¡Qué raro! Se salieron del camino normal. Rocky marca el nuevo camino para saber cómo regresar. ¡Los senderistas perdidos! ¡Los encontraron! ¡Están en un picnic! Reed examina a los senderistas. ¡Están bien! Por suerte, tenían comida y agua. Pero si los senderistas están bien, ¿cómo es que se perdieron? ¡Oh! ¡Olvidaron su mapa! Menos mal que Rocky marcó el nuevo camino. Ahora pueden usar su mapa para regresar. ¡Excelente plan, Rescue Heroes! Ahora hay que arreglar ese puente para que todos puedan volver a casa. Con la ayuda de su gancho, Forrest sujeta el puente caído y lo levanta. En cuestión de segundos, cambian todas las cuerdas por otras nuevas y más fuertes. ¡Buen trabajo, equipo! ¿Ya tienes planeada tu próxima aventura? ¿O estás listo para ser un Rescue Hero? Otro día de mucho trabajo en el Centro de Acción y Rescate Móvil. Todos han salido a cumplir misiones, menos Sandy O'Sheen y Rocky Canyon. ¡Mip, mip! ¡La alarma! ¡Alguien está en problemas! Parece que viene del desierto. ¡Oh, no! ¡Dos excursionistas están perdidos en el desierto y sin agua! ¡Podría ser peligroso! Rocky es un alpinista experimentado y Sandy es experta en rescates acuáticos. No están acostumbrados al desierto. Pero no dejarán que eso los detenga. Hay alguien que necesita ayuda y ese es el trabajo de los Rescue Heroes. En cuestión de segundos, Sandy y Rocky están cruzando el desierto a toda velocidad en el increíble vehículo de rescate de incendios de Forest Fuego. A Sandy le encanta. Es como una moto de agua, pero para la tierra. Rocky encuentra a los excursionistas perdidos. La situación se ha vuelto más difícil. Uno de ellos se está hundiendo en la arena. Rocky lanza el gancho del vehículo de rescate de incendios y el excursionista atrapado se aferra con fuerza. ¡Bravo! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Oh, no! ¡Parece que se acerca una tormenta de arena! Sandy ve un oasis a lo lejos. Es un buen lugar para refugiarse de la tormenta. Los héroes y los excursionistas no pueden salir de la tormenta de arena. Y es casi imposible ver hacia dónde están yendo. ¿Están atrapados? ¡Por supuesto que no! Rocky saca un refugio de emergencia de su mochila y lo abre con un rápido movimiento de muñeca. ¡Por fin terminó la tormenta! Rocky sale al sol radiante del desierto, seguido de Sandy. ¡El oasis! ¡Bien hecho, héroes! ¡Es un gran lugar para quitarse toda la arena! ¡Misión cumplida! Solo queda una pregunta. ¿Estás listo para ayudar? Es día de entrenamiento en el Centro de Acción y Rescate Móvil. A los Rescue Heroes les gusta entrenar entre emergencias. ¡Mip, mip, mip! ¡Es un llamado de emergencia! Hay dos campistas atrapados en una isla. ¡Necesitan ser rescatados! El líder del equipo, Billy Blazes, ya sabe a quién mandar a esta misión. Reed, Sky, Sandy, Rescue Heroes, ¡vamos! El campista tiene un brazo roto. Reed sabe exactamente cómo vendarlo, igual que hizo con el brazo de Billy en el Centro de Acción y Rescate Móvil. El bote está muy atascado. Necesitarán trabajar en equipo para moverlo. Sandy y Sky logran sacar el bote que estaba entre las piedras. ¡Y mira! ¡Aún flota! Reed terminó de vendar el brazo del campista. Ahora hay que sacarlos de la isla. Sky utiliza su increíble pinza de rescate para levantar a los campistas y trasladarlos al bote. ¡Estoy volando! Reed
Witt quiere asegurarse de que todos regresen a casa a salvo y le pide a Skye que lo lleve hasta el bote también. ¡Oh no! ¡El bote no enciende! Quizás Sandy pueda ayudar. Los Rescue Heroes se asegurarán de que los campistas lleguen a la costa a salvo. ¿Estuviste practicando tus habilidades? ¿Estás listo para ser un Rescue Hero? Let's go. When the world's in trouble, who do you know? Rescue Heroes. Let's go. Go, 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 go. Don't worry. Help is on the way. No one gets left behind. We're on our way to save the day. Let's go.